En el principio no había nada, solo un vacío, un espacio vacío, y en ese espacio vacío surgió una bola de fuego primordial. Hace miles de millones de años, esta bola de fuego explotó. Esta explosión generó todo el espacio, la energía y la materia. El universo se expandió rápidamente, produciendo electrones, neutrinos, fotones y quarks. En poco tiempo, esta energía comenzó a interactuar, formando protones y neutrones. La materia continuó teniendo colisiones e interactuando. Con el tiempo se formaron los primeros elementos simples. Estos elementos también chocaron entre sí, mientras la sopa primordial seguía expandiéndose. La evolución cósmica y de partículas continuó, y las estrellas comenzaron a agruparse, formando las primeras galaxias. Hace solo 5.000 millones de años, algo maravilloso ocurrió. Dentro de una nube de gas, en un brazo espiral de la Vía Láctea, nuestro Sol se formó. Esta nueva estrella dio luz a los planetas, lunas y asteroides. Uno de estos planetas, conocido como la Tierra, desarrolló una atmósfera. El medio ambiente de la Tierra se cree estaba lleno de erupciones volcánicas, relámpagos, un clima turbulento, átomos mezclados y la energía necesaria para crear las primeras células vivas simples. Luego, a través de millones de años de mutaciones y de selección natural, aparecieron las algas, medusas y platelmintos. A medida que la evolución continuó, los peces aparecieron en los mares en el planeta Tierra. Algunos de estos peces evolucionaron convirtiéndose en anfibios y a través de selección natural se formaron en reptiles. Una parte de estos reptiles evolucionó en una variedad de criaturas, incluyendo a los mamíferos. Algunos de estos mamíferos se convirtieron en primates. De estos, un grupo aislado evolucionó, llegando a ser los primeros ancestros del ser humano. Hace apenas 600.000 años, esta es nuestra increíble herencia evolutiva. La evolución continúa hoy, conforme evolucionamos a nuestro destino aún más alto en el universo. Una cuestión de orígenes. ¿Cómo se originó el universo y todas las cosas que vemos en el planeta? ¿Por qué existimos? Hola, soy Roger Oakland. Muchos de nosotros hemos considerado estas preguntas y en lo que respecta al tema de los orígenes, básicamente solo hay dos puntos de vista, la teoría de la evolución y la teoría de la creación. Durante el siglo XX, el mundo fue guiado a creer que la evolución produjo todas las cosas. Nuestro universo, la Tierra y toda la vida llegó a existir como resultado de una explosión en la materia y miles de millones de años de tiempo. Sin embargo, hay otros que creen que la evidencia que observamos apunta hacia un creador. Entonces, ¿cómo podemos saber? ¿Qué nos indica la evidencia que observamos? Tanto los científicos evolucionistas y creacionistas han observado y están de acuerdo que hay gran variedad de cada especie,
Darwin notó esta variedad y adaptabilidad entre los pinzones. Él notó que los picos de los pinzones variaban un tamaño y forma, y que las características de los picos afectaban la supervivencia de los pinzones. Hoy día, notamos una gran variedad de perros. Se cree que todas las 450 razas de perros hoy tienen un ancestro común. La mayoría de los científicos creen que este ancestro era similar al lobo de nuestro tiempo. Los científicos son testigos de la selección natural o supervivencia del más fuerte. Los evolucionistas y creacionistas coinciden en que los animales más fuertes, más sanos o que se adaptan mejor a su ambiente, tienen mayor probabilidad de sobrevivir y continuar reproduciéndose. Los animales débiles que no se pueden adaptar tienen menos probabilidad de sobrevivir. También observamos que ocurren mutaciones en los genes. El ADN en los organismos vivos contiene toda la información genética de la vida. A veces se introduce un error en este código genético. A esto se le conoce como mutación. Las mutaciones causan enfermedades y pueden ser inducidas por radiación, agentes químicos o errores de duplicación. Las mutaciones realmente ocurren, hacen toda clase de cambios en los genes, defectos de nacimiento, enfermedades, organismos enfermos, son muy buenas para explicar el origen de la enfermedad, muerte y desastre, pero no sirven para nada cuando se trata de explicar el origen de algo nuevo, algún rasgo nuevo que nunca existió. Todas las mutaciones que conocemos son solo cambios en los genes ya existentes. Darwin observó muchas cosas en la naturaleza. Él fue un buen naturalista, un buen observador de información. Lo que él observó fueron varias plantas y animales cambiando, de alguna manera a través de la adaptación, a través de la variación. Él los observó cambiar. Jamás vemos un tipo básico de algo cambiando a otra cosa. Nunca se ha observado esto en la ciencia o en la genética. Simplemente nunca se ha observado. Lo que vemos es variedad. La variedad ocurre, la adaptación ocurre, la evolución no ocurre. Mutaciones, selección natural, adaptación. Estas son unas de las observaciones en las que ambos evolucionistas y creacionistas están de acuerdo. Pero a pesar de los acuerdos, hay diferencias sustanciales, por lo que el debate continúa. Tenemos una gran variedad de vida. Y no creo que sea posible para una persona, quiero decir, sin importar qué tan poderosa sea, simplemente tronar sus dedos y crear vida. Tiene que surgir naturalmente a través de millones de años. Yo no creo en la teoría de la evolución. Sabes que cada vez más, aún los científicos seculares, están cambiando sus puntos de vista porque la evidencia no apoya sus conclusiones. Parte de mí cree en la teoría de la evolución, probablemente porque eso fue lo que me enseñaron. 4 años de estudio, desafortunadamente, me han como lavado el cerebro hacia la evolución. Comenzaremos donde los evolucionistas dicen que todo empezó, con el Big Bang y la evolución del universo. Un aspecto interesante de la teoría de la evolución es que es una teoría muy, muy poderosa y logra cautivar fuertemente la imaginación de los científicos, tanto que la han aplicado fuera del campo biológico, así como en las cosas animadas también. La han aplicado a los elementos químicos, las estrellas y las galaxias. Se dice que el universo mismo está evolucionando. Desencadenó el Big Bang la formación de las galaxias, estrellas, planetas y por último la vida. ¿Puede una gran explosión resultar en orden? Yo diría que no. De ninguna manera, las explosiones causan caos, donde una unidad organizada se desmembra fortuitamente. Cualquier explosión torna a un organismo en nulo y vacío. No hay ninguna evidencia, en mi entendimiento, de que una explosión o aún la teoría del Big Bang pueda producir seres organizados como nosotros o cualquier animal. El pensamiento evolucionista se aplica a la mayoría de las áreas de la ciencia. El campo de la cosmología evolutiva propone que el universo es un resultado de una explosión al azar 15 a 18 mil millones de años. No hay ejemplo que yo he observado donde una explosión produce un aumento en el orden. Explosiones son destructivas y causan degeneración espontánea,
no generación espontánea. Los científicos reconocen que todas las explosiones conocidas disminuyen el orden y estructura y aumentan el caos. La idea de que el cosmos evolucionó viola la segunda ley de la termodinámica, conocida como la entropía. La segunda ley declara que conforme avanza el tiempo, el universo se vuelve desordenado. A través del tiempo, todos los sistemas por sí mismos proceden en una dirección, de orden a desorden. Todos los días experimentamos entropía cuando vemos las cosas envejecer y deteriorarse. Este desmoronamiento contradice directamente la teoría de la evolución. Ahora bien, la segunda ley te permite incrementar orden. Por ejemplo, un bebé creciendo hasta adulto o una semilla convirtiéndose en un árbol. Esto es posible si solo si se tiene una fuente externa de energía y un mecanismo que aproveche esa energía. Los evolucionistas no cuentan con ello. Como dijera Sagan, el cosmos es todo lo que hay, no hay nada más. Sin una fuente externa de energía, la segunda ley de la termodinámica es absolutamente contradictoria a la teoría del Big Bang. Lo que vemos en la cosmología es esto. Todas las cosas están degenerando. Las estrellas están consumiendo su combustible. De vez en cuando una estrella explota y va de orden a desorden rápidamente. Lo único que vemos en el universo hoy es que el universo se está gastando, se está deteriorando. Está yendo de orden a desorden. Va hacia menos y menos organización. Hay una observación que los científicos hacen en cada campo de la ciencia y se llama generalmente la ley de la entropía. Es como si el universo fue de alguna manera enrollado como un reloj de cuerdas y se estuviese desenrollando. Los científicos que estudian cosmología hablan acerca de la muerte térmica postrera del universo. Conceptualmente es muy claro, por lo que conocemos que todo el universo, algunos miles de millones de años en el futuro, será de temperatura uniforme, no habrá diferentes temperaturas que explotar para obtener trabajo útil. El hecho de que el universo fue diseñado y ordenado en un tiempo finito pasado no ha escapado la atención de los científicos seculares. El científico de la NASA Robert Jastrow escribió: la segunda ley de la termodinámica aplicada al cosmos indica que el universo se está desenrollando como un reloj. Si se está desenrollando, tuvo que haber un momento en el cual estuvo enrollado. La siguiente pregunta obvia es, ¿quién lo enrolló? Gordon Van Wylen consideró esta pregunta ampliamente en su libro Termodinámica, cuando escribió: el autor ha encontrado que la segunda ley tiende a incrementar su convicción de que hay un creador que tiene la respuesta para el destino futuro del hombre y del universo. Nosotros solo vemos destrucción, nunca innovación, y esto, pienso, es lo que el modelo de la creación ha estado proponiendo todo este tiempo, que en el principio las cosas eran buenas, eran perfectas, tal como Dios quería, pero entonces el pecado entró en el universo y la maldición de Dios sobre toda la creación a causa del pecado. La paga del pecado es muerte, no solo en la vida física, sino en el universo. Todo se está muriendo, el sol se está consumiendo, la órbita de la luna está decayendo, todo está en proceso de muerte y descomposición. Evolucionistas y creacionistas están de acuerdo que el universo es finito. El espacio, el tiempo y la materia tuvieron un principio, comenzando con los estudios de Albert Einstein a principios de los años 1900 y a lo largo de este siglo. Los científicos están de acuerdo que el espacio, el tiempo y la materia tuvieron un principio. La ciencia del siglo XX, avergonzadamente, ha confirmado el punto de vista bíblico, pues el gran descubrimiento en cosmología es que los expertos están de acuerdo que el universo tuvo un principio. Ellos llaman a esto una singularidad. ¿Sabe? La idea del Big Bang realmente es que no había nada y después explotó. El hecho de que el universo es finito y tuvo un principio es un hecho clave, pero para los evolucionistas es un factor muy humillante porque resalta un asunto con el cual no quieren lidiar. El asunto es, ¿qué pasó antes de esta singularidad? El modelo de la creación siempre ha anticipado un universo finito. En el primer versículo de Génesis leemos: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La Biblia también enseña que el tiempo tuvo un principio. En 2 de Timoteo leemos: Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Increíblemente,
la Biblia explica hasta la entropía. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Si el universo no se originó de una explosión, la única otra opción es que fue creado. Una opción que muchos científicos no están dispuestos a considerar. Casi todos los científicos tratan de encontrar una explicación mecánica de cómo las estrellas, las galaxias y los sistemas planetarios llegaron a existir solo por medios mecánicos, sin la intervención de un creador. Yo creo que están totalmente equivocados. Si observamos al sistema planetario, han habido varias explicaciones tratando de mostrar cómo el sistema planetario llegó a existir sin ninguna intervención de Dios, y cada una de ellas ha fallado miserablemente. Muchas observaciones contradicen las teorías presentes de cómo el sistema solar evolucionó. La teoría más popular sostiene que el sistema solar se formó de una nube interestelar de gas y polvo girando en remolino. Si el Sol, los planetas y las lunas evolucionaron del mismo material, deberían tener muchas similitudes. Sin embargo, cada planeta es único, ya que el 98% del Sol es hidrógeno o helio. La Tierra, Marte, Venus y Mercurio deberían tener composiciones similares. En cambio, muchos menos del 1% de estos planetas es hidrógeno o helio. Si el sistema solar evolucionó, todos los planetas deberían girar en la misma dirección. Sin embargo, Plutón y Venus giran al revés, mientras que Urano está inclinado de lado y gira como una llanta. Todas las lunas en nuestro sistema solar deberían orbitar sus planetas en el mismo sentido. Por lo menos 6 de ellas tienen órbitas en sentido opuesto. Aún más, Neptuno, Saturno y Júpiter tienen lunas orbitando en ambas direcciones. Formar un planeta a través de muchas colisiones pequeñas produciría un planeta casi no giratorio, pues los impactos en parte se cancelarían a sí mismos. Sin embargo, todos los planetas giran, algunos mucho más que otros. Formar un planeta grande, distante y gaseoso como Júpiter y Saturno presenta un obstáculo insuperable para los evolucionistas, porque los gases se disipan rápidamente en el vacío del espacio exterior y aún estrellas similares al Sol no tienen suficiente hidrógeno o helio orbitando para formar ni siquiera un Júpiter. Los científicos no tienen respuesta al por qué 4 planetas tienen anillos o por qué cada planeta es tan singular. Las teorías del origen de las lunas también son inadecuadas. Los elementos de la luna son distintos a los de la Tierra, y su plano orbital y órbita circular ofrecen una fuerte evidencia de que la luna fue creada en su órbita presente. No hay evidencia que el sistema planetario solamente haya surgido por medios mecánicos. Sin embargo, a medida que los científicos empezaron a observar el increíble universo en que habitaban, comenzaron a darse cuenta de que había ciertos factores que estaban simplemente muy bien afinados para la existencia del hombre, de las moléculas y de la vida orgánica. Entre más se fijaron, se dieron cuenta que efectivamente existimos en una línea muy fina y que hay muchas indicaciones que el universo ha sido especialmente diseñado y el hombre es el mero centro de él. Si tratamos de modelar el universo que conocemos, al intentar construir un modelo matemático que refleja lo que conocemos, rápidamente descubrimos que hay miles de parámetros y proporciones que, si los ajustan aunque sea solo un poquito, la vida sería imposible. Descubrimos rápidamente que si la Tierra estuviera un poquito más cerca o un poquito más lejos del Sol, sería demasiado caliente o demasiado fría. Si girara a una velocidad un poco diferente o si las masas fueran un poco diferentes, tendría mucha o muy poca atmósfera. Al tratar de modelar esto, rápidamente descubrimos que todos los parámetros se reflejan en un balance increíblemente delicado, como si todo lo que conocemos fue hábilmente diseñado y balanceado para el hombre. La Tierra está a una distancia específica del Sol, y han calculado
que si tan solo estuviese 5% más cerca, el agua de los océanos serviría. Si tan solo estuviese 1% más lejos, entonces los océanos se congelarían. Esto da una idea de qué tan fina es la línea en la que caminamos. La gravedad en la superficie de la Tierra es exactamente lo que debe ser. Más gravedad y tendríamos demasiada presión atmosférica, menos y no tendríamos atmósfera. El espesor de la corteza es crucial, el periodo de rotación de la Tierra, la interacción gravitacional entre la Luna y la Tierra, curiosamente tiene que ser exacta. Todo esto contribuye a que la vida sea posible, lo cual colectivamente es un argumento aplastante a favor de un diseñador. Los científicos no quieren reconocer esto porque un diseñador implica responsabilidad. Para los científicos creacionistas, no es sorpresa que la Tierra haya sido finamente conformada para la existencia de la vida. La Biblia declaró este hecho hace miles de años. En Isaías leemos, porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. El físico y ganador del premio Nobel, Arno Penzias, declaró en 1992, la astronomía nos guía a un evento único, un universo que fue creado de la nada, con el muy delicado balance necesario para proveer exactamente las condiciones correctas requeridas para permitir la vida. Un universo que tiene un plan, podríamos decir supernatural, como base. El astrónomo George Grenstein declaró en su libro, El universo simbiótico, al considerar toda la evidencia, el pensamiento de que algún agente sobrenatural debe estar involucrado, surge instantáneamente. ¿Será posible que de repente, sin haberlo intentado, hayamos tropezado con prueba científica de la existencia de un ser supremo? ¿Fue Dios el que intervino y así providencialmente creó el cosmos para nuestro beneficio? Entre más estudiamos el cosmos, más verdaderas suenan las palabras del salmista. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras donde no es oída su voz. Para que yo crea que toda vida y nuestros planetas surgieron de una gran explosión. No, no lo creo. Yo creo que debe haber un poder superior. No, no creo que haya algún creador detrás del universo. No, yo creo que el universo comenzó con el Big Bang. Yo creo que la Tierra fue diseñada para la vida por todo lo que vemos a nuestro alrededor. Lo que necesitamos para vivir, lo que necesitamos para sobrevivir y ser felices, está a nuestro alrededor. No necesitamos nada. Toda nuestra comida, nuestro aire, todo para ser felices y sobrevivir está aquí. Por lo tanto, alguien tuvo que originar todo esto. No pudo haber ocurrido por casualidad. La evidencia revela claramente que Dios ha creado el universo y el sistema solar, y específicamente diseñó la Tierra para la vida. Sin embargo, muchos prefieren confiar y creer en el Big Bang, en lugar de confiar y creer en el Dios de la Biblia. En la siguiente sección, examinaremos la posibilidad de que la vida surja espontáneamente de sustancias químicas. ¿Produjo vida la evolución química en la Tierra primordial? Según el pensamiento evolutivo, toda la vida, bacteria, peces, plantas, animales y el hombre, se originaron de compuestos químicos. Esta teoría de que la vida surgió de sustancias químicas inertes se llama generación espontánea. Una de las leyes fundamentales de la biología es la ley de la biogénesis, la cual dice que la vida viene solamente de vida preexistente. Y claro, para el creacionista esto ciertamente no es de sorprender. La vida de Dios fue creada para multiplicarse según su género. Esto tiene sentido para un creacionista, pero para el evolucionista hubo un tiempo en el pasado en donde no existía ninguna vida, de manera que las sustancias químicas de alguna manera se unieron creando cosas vivientes, y esto es a lo que generalmente se le llama generación espontánea.
y se han enfrentado problemas enormes al tratar de hacer que de un grupo de sustancias químicas surja vida. Hace algunos años, Stanley Miller hizo un famoso experimento. Tomó ciertos materiales simples, un poco de metano, amonio, vapor de agua, y los estimuló con una chispa eléctrica, tratando de simular relámpagos que caen una y otra vez en la atmósfera de la Tierra en la antigüedad. En una semana obtuvo aminoácidos, los bloques que constituyen las proteínas. Esto se aclamó como si se hubiese creado vida en un tubo de ensayo. Yo suelo usar esto cuando enseño evolución. Pero observé el resto de la evidencia y hay tres problemas con este experimento brillante. Primero, tenía los materiales equivocados para comenzar. Segundo, usó las condiciones equivocadas. Y tercero, obtuvo los resultados equivocados. Aparte de esto, fue un experimento brillante. El experimento de Miller asumió una atmósfera de metano y amonio, gases que no pudieron haber estado presentes en cantidades grandes porque el amonio se hubiera descompuesto por la luz ultravioleta y el metano se hubiera encontrado atrapado en el barro sedimentario antiguo. Pero no, Miller no incluyó el oxígeno porque sabía que el oxígeno destruiría las mismas moléculas que estaba tratando de producir. Pero tan profundo como escarbemos, encontramos rocas oxidadas, lo cual sugiere una atmósfera rica en oxígeno. La Tierra no tuvo una atmósfera reductora, digamos una atmósfera de metano, amonio e hidrógeno, como se sugirió en el experimento de Stanley Miller. Nunca ha existido la atmósfera así. La geología es clara ahora. Hay buena evidencia de que la Tierra siempre ha tenido oxígeno en su atmósfera. Ahora bien, esto excluye absolutamente cualquier origen evolutivo de la vida. Miller también usó las condiciones equivocadas. Él usó una chispa eléctrica para combinar las moléculas gaseosas. El problema es que la misma chispa que junta a los aminoácidos también los desbarata y hace mejor trabajo destruyéndolos que uniéndolos. El problema era que al unirse las sustancias químicas en el matraz, serían destruidos por la misma chispa que las unió. Miller, como bioquímico, sabía eso, por lo que circuló los gases, atrapando las moléculas que quería, usando un truco bioquímico muy conocido, pero eso es hacer trampa. Supuestamente tenía que decir que de esta manera surgió la vida antes de que existiera algún diseño inteligente que preservara esas moléculas de esa fuerza destructiva. Las condiciones correctas dieron los resultados incorrectos. El producto principal en el experimento de Miller fue brea, un estorbo fastidioso en las reacciones orgánicas. Se produjeron también trazas de algunos aminoácidos que conforman las proteínas en organismos vivos. El problema es que el experimento de Miller produjo tanto aminoácidos derechos como izquierdos. Solo los aminoácidos izquierdos conforman las proteínas de la vida y una sola molécula derecha impide su producción. Lo que Miller produjo en realidad fue una poción venenosa que destruiría cualquier esperanza para la evolución química de la vida. Quizás digan, si lo que acabas de decir es verdad, ¿qué hay de los evolucionistas que creen en esto? Lo interesante es que los evolucionistas salen de acuerdo conmigo. En una ocasión estaba en un debate en la Universidad Estatal de San Diego. Yo solo era parte de la audiencia. Dos amigos míos, Dr. Henry Morris y Dr. Duane Gish, estaban en el debate de parte de los creacionistas. Al final, alguien en la audiencia exclamó: damas y caballeros, tenemos el privilegio de tener esta noche entre la audiencia al Dr. Stanley Miller. Dr. Gish acaba de explicar el por qué el experimento de Miller no pudo producir la vida de lo inanimado. Así que esta persona le preguntó a Dr. Miller: ¿quisiera responder a lo que Dr. Gish dijo en cuanto a su experimento sobre la evolución química? El Dr. Miller dijo: no. Él no ha creído en eso por décadas. Él conoce todos esos mismos problemas. Yo diría esto: cualquier teoría sobre el origen de la vida en la Tierra o cualquier otro planeta en lo que a esto respecta es un cuento de hadas. Evolución enseña que la energía, en forma tal como relámpago o calor más materia, pueden ocasionalmente crear nueva vida. Sin embargo, toda nuestra industria alimenticia descansa en el hecho de que esto nunca puede suceder. Si examinamos un frasco de mantequilla de maní, contiene materia y está expuesta a luz y calor, pero nunca encontramos nueva vida adentro a menos que una vida externa la contamine. Si la teoría de la evolución fuese viable, entonces debería, ocasionalmente, al exponer esto a la energía, terminar con vida nueva. Cuando vamos a la tienda, si abrimos este frasco de mantequilla de maní, quizás no siempre,
pero algunas ocasiones debería encontrar nueva vida adentro de él. ¿Y bien? Que cuando abrimos el frasco de mantequilla de maní, miramos adentro y no hay vida nueva. ¡Qué bueno! ¿No te alegra? Te da risa en estos momentos, pero nunca lo olvides, pues tú y yo conducimos colectivamente más de 1 billón de experimentos cada año. Y lo hemos hecho esencialmente por 100 años y nunca hemos encontrado nueva vida. De hecho, toda la industria alimenticia del mundo depende del hecho que evolución no ocurre. El caso de la evolución química se debilita cuando consideramos que se requieren largas cadenas de aminoácidos, todas exactamente en la posición correcta para formar las proteínas de la vida. Lo que es peor, los aminoácidos no se unen naturalmente para formar proteínas, sino más bien tienden a descomponerse. Ahora bien, las proteínas pueden tener de 2 a 3.000 aminoácidos, sustancias químicas muy complejas, las cuales se asemejan mucho a un programa de computadora. Cada aminoácido tiene que estar exactamente en la posición correcta. Si uno de ellos está equivocado, toda la proteína es inservible, tal como un programa de computadora. Las improbabilidades enterradas en el darwinismo comienzan desde el principio, aún antes de que la vida comenzara. ¿Cómo surgió la primera molécula de la proteína? Se ha hecho una buena cantidad de trabajo al respecto para investigar su probabilidad, tanto por los teoristas de la informática como por los biólogos moleculares, ensayando con las proteínas para ver si se puede o no descomponer en parte y ensamblar de nuevo. La labor de ambos grupos encontró que la probabilidad de que una proteína del tamaño de las encontradas en el cuerpo humano sea creada por casualidad es tan pequeña que es virtualmente imposible. Es algo posible si tienes toda la eternidad a tu disposición, pero los darwinistas simplemente no tienen eternidad a su disposición. El científico de la teoría de la informática Haber Jacky calculó y el biólogo Robert Sauer del ITM confirmó que la probabilidad de que una proteína conteniendo tan solo 100 aminoácidos se forme espontáneamente es menor que 1 en 10 elevado a la 65ª potencia, un evento tan improbable que se puede comparar al ganarse la lotería del estado encontrando el billete ganador en la calle y luego seguir encontrándoselo cada semana por 1000 años. El origen de la vida animal a partir de sustancias químicas complejas ordinarias es tan grande que ningún evolucionista ha sido capaz de superarla jamás, y es una de las barreras más grandes que yo conozco para la teoría de la evolución. Aún si las proteínas se formaron milagrosamente, todavía no estamos cerca de producir vida. Las células vivas más simples requieren miles de proteínas especializadas para poder funcionar. Un número de científicos ha tratado de calcular la probabilidad de que la vida surja por casualidad. Sir Fred Hoyle, un matemático británico, usando una supercomputadora y la asistencia de estudiantes graduados, estimó la probabilidad del origen de las proteínas de una ameba, 2.000 de ellas, surgiendo por casualidad. Él estimó que la probabilidad de que las proteínas de una ameba surjan por casualidad es 1 en 10 elevado a la 40.000 potencia. La probabilidad de 1 en 10 elevado a la 40.000 potencia es absurdamente pequeña. Para ilustrar esto, considere que la probabilidad de agarrar un átomo en particular de todo el universo es 1 en 10 a la 80ª potencia. Después de hacer este cálculo, el matemático británico Sir Frederick Hoyle declaró: la posibilidad de que la vida se forme de materia inanimada es 1 en un número seguido por 40.000 ceros. Suficiente para enterrar a Darwin y toda la teoría de la evolución. No hubo una sopa primordial, ni en este planeta ni en ningún otro. Y si los principios de la vida no fueron al azar, entonces tuvieron que haber sido el producto de una inteligencia con propósito. Podemos comprobar matemáticamente que la evolución es solo una broma. No pudo haber ocurrido. Richard Dawkins, por ejemplo, uno de los líderes evolucionistas, en su libro El relojero ciego, reconoce que el núcleo de cada célula, planta, animal o humana, tiene un banco de información más grande que los 30 volúmenes
de la Enciclopedia Británica. Toda la vida, plantas, animales y el hombre está formada por células. Cada célula es una ciudad en miniatura, llevando a cabo las funciones complejas requeridas para la existencia de la vida. La membrana de la célula se repara a sí misma y consiste de proteínas especiales que vigilan lo que está fuera de la célula y seleccionan las moléculas que pueden entrar. Estas proteínas actúan como estaciones de bombeo, controlando la importación de nutrientes y la exportación de materiales de desecho. Adentro de la célula encontramos una asombrosa complejidad. Por ejemplo, el retículo endoplasmático es una red de transportación conteniendo fábricas que producen proteínas llamadas ribosomas. Los ribosomas producen muchos tipos de proteínas específicas, mientras que el retículo endoplasmático las canaliza a lugares precisos. Los cuerpos Golgi transportan proteínas a la membrana exterior, mientras que los lisosomas actúan como órganos digestivos que descomponen y reciclan moléculas grandes, convirtiéndolas en partículas que las células pueden usar. Los mitocondrias son las plantas de energía de la célula, produciendo el combustible que la célula consume. El núcleo contiene el centro de datos que gobierna la actividad de la célula. Adentro del núcleo encontramos los cromosomas que contienen la molécula del ADN, que funciona como una biblioteca, la cual contiene codificada toda la información necesaria para la vida. Miles de millones de instrucciones están codificadas en esta molécula autorreproductora, que detecta y corrige errores. Solamente si estas estructuras fuesen creadas simultáneamente, puede funcionar la célula. Por ejemplo, para producir ADN, la célula requiere más de 75 diferentes tipos de proteínas. Sin embargo, estas proteínas solo se producen bajo la dirección del ADN. La única solución a este dilema es creación. En la probabilidad de obtener ADN capaz de hacer proteína al rodar el dado molecular es equivalente a la probabilidad de obtener 13 en un par de dados. El potencial no existe. La probabilidad de esto es simplemente cero. La evolución enseña que la bacteria fue una de las primeras formas de vida que evolucionó de sustancias químicas. Muchas bacterias se impulsan a sí mismas con un tipo de motor miniatura llamado flagelo. Este motor reversible, extremadamente eficiente, rota hasta 100.000 revoluciones por minuto. El motor bacterial es similar a un motor eléctrico. Tiene un filamento que obra como hélice, una junta universal, un rotor y un eje con balines. Cada parte del motor debe funcionar o la bacteria se muere, siendo que la bacteria puede empezar, parar y cambiar dirección y velocidad. Tiene que tener sensores sofisticados, interruptores y mecanismos de control. Todo esto está grandemente miniaturizado. 8 millones de estos motores cabrían en el corte transversal de un cabello humano. Aun cuando las bacterias son pequeñas, no son simples. Yo creo que el eslabón más débil en toda la teoría de la evolución es la idea del origen de la vida a partir de sustancias químicas inanimadas. Es más fácil llegar de la célula a una persona que llegar de sustancias químicas a la vida. La brecha que existe es tan increíblemente grande. Estoy convencido de que la vida es tan complicada, tan compleja, de ingeniería tan intricada, que donde sea que exista la vida, Dios la creó. No pudo haber ocurrido por procesos naturales. La vida viene de un creador y este creador nos dice que él creó vida aquí en la Tierra. Aquí la vemos inimaginablemente compleja. Tuvo que haber sido creada. Yo creo que los humanos evolucionaron llegando a lo que somos hoy de organismos unicelulares, de acuerdo a la teoría del darwinismo y selección natural. Yo no creo que haya habido ningún tipo de intervención divina. Yo creo que la evolución es una teoría bastante comprobada. Yo no creo en un orden supremo, tan solo por el hecho de que no he visto alguno. O sea, ninguna prueba de ello o evidencia concreta. Mientras alguien no me muestre la existencia de ello, voy a sentir un rechazo hacia la religión organizada. Y lo digo basado en la evolución química. Ninguna vida es simple, y toda vida muestra la obra de un diseñador.
Los científicos saben esto. Sin embargo, muchos creen en la evolución química, en lugar de tener que responder ante el Dios creador de la Biblia. A continuación examinaremos el punto de vista evolutivo de que la vida simple ha evolucionado hacia la vida compleja. Asumiendo que la vida apareció milagrosamente en la Tierra, ¿será posible que la vida unicelular haya evolucionado hasta convertirse en todas las plantas y animales complejos que vemos hoy? Esta fue la idea de Darwin, de que a todo ser viviente en la Tierra, eventualmente se le podría seguir el rastro hasta llegar a un ancestro común. Lo que los darwinistas creen es que toda la vida y todas las especies en la Tierra han evolucionado a través de un proceso espontáneo de mutación genética. Un cambio espontáneo en el ADN, el cual es el programa para todo ser viviente, acompañado de la selección natural o la sobrevivencia del más fuerte. Lo extraordinario es que la teoría ha sido bien aceptada universalmente por casi más de un siglo, y no hay absolutamente ninguna evidencia directa para apoyarla. Darwin le dio mucha importancia al hecho de que había varios tamaños de pinzones, pequeños, grandes y medianos. Él le dio gran relevancia al hecho de que habían pinzones con picos grandes, picos gruesos, picos largos y picos delgados. Darwin asumió que estos picos eran evidencia de la evolución. De hecho, estos picos fueron el resultado de la variabilidad genética ya existente en la población. Si tomas dos pinzones medianos con picos medianos y los cruzas, obtendrás algunos pinzones con picos pequeños y otros con picos grandes. A través del tiempo, a medida que estos pinzones se esparcen en los diferentes ambientes, ciertos tamaños de picos serán favorecidos por ciertos ambientes, por lo cual se volverán el tipo predominante. Pero el punto es que la capacidad de producir los picos pequeños, medianos y grandes ya estaba en la población paternal de los pinzones de las Islas Galápagos, y eran simplemente las diferencias ambientales las que les permitieron expresarse. No fue la creación de ninguna formación nueva y singular. El problema es que todos estos pinzones en realidad se entrecruzan, y esto en biología es la prueba para reconocer una especie. Dos criaturas que pueden procrear y producir prole viva y fértil se les considera que pertenecen a la misma especie, y todos los pinzones de las Islas Galápagos cumplen este criterio, y es por eso que no hay muchas especies. Si la evolución fuese verdadera, no tendríamos preocupación por la extinción de las especies, habría nuevas siendo creadas. No tenemos nuevas especies, tenemos deterioración, hay toda clase de especies que ya no existen. Charles Darwin teorizó que, dado el tiempo suficiente, una clase de animal podía evolucionar en otra. Esta es la base para el árbol evolutivo de la vida enseñado en biología. Sin embargo, el mismo Darwin reconoció la falta de fósiles en transición en los estratos rocosos. Darwin escribió: "Eslabones intermedios, la geología ciertamente no muestra tal cadena orgánica finamente graduada". Y esto quizás es la objeción más obvia y seria que puede ser usada en contra de la teoría. El problema clave con el darwinismo es el encontrar evidencia sólida. ¿En dónde se buscaría tal evidencia? Obviamente en las rocas. En el registro de las rocas, en el registro fósil. Fósiles han sido colectados por cientos de años, por siglos. Existen millones de fósiles en cada universidad y en cada museo del mundo, pero no hay especies intermedias. Al observar el estrato se encuentra un tipo de fósil. Al observar el estrato fósil superior se encuentra una clase diferente. Lo que no se encuentra es un cambio gradual. Una de las grandes evidencias a favor de la creación se encuentra en el registro fósil. Por ejemplo, en lo que se conoce como las rocas cámbricas, encontramos fósiles de gran variedad de invertebrados muy complejos. Almejas, caracoles, medusas, gusanos, branquiópodos, trilobitas y muchos otros invertebrados muy complejos. Pero en ningún lugar de la faz de la Tierra, nadie ha encontrado ancestros fósiles de ninguno de estos invertebrados complejos. Ahora bien, este simple hecho arrasa con la teoría de la evolución. Los evolucionistas declaran que estos invertebrados evolucionaron convirtiéndose en vertebrados, tales como el pez. Sin embargo, en los últimos 150 años, los científicos han desenterrado millones de fósiles invertebrados y vertebrados, y no han encontrado ni una tan sola forma en transición.
Cada clase mayor de pez del cual sepamos algo aparece completamente formado, sin rastro de predecesor alguno y ciertamente sin ningún rastro de formas transicionales que lo relacionen a unos con otros dentro de estas clases mayores de peces. Este hecho es conocido, los evolucionistas lo saben. El hecho de que no tenemos predecesores para los peces, los vertebrados, y no tenemos predecesores para los invertebrados, significa que no tuvimos ningunos predecesores y que la evolución es imposible. Un estudio del registro geológico confirma que cada uno de los grupos mayores de animales aparece repentina y totalmente formado. Por ejemplo, dentro del mundo de los insectos hay una gran variedad y complejidad. Sin embargo, los evolucionistas no ofrecen evidencia conclusiva de que ninguno de los insectos haya evolucionado a partir de un antepasado común. El mismo problema existe para toda la gran variedad de anfibios, reptiles y mamíferos. El árbol evolutivo de la vida no tiene tronco ni ramas. Por lo tanto, todos los intermedios implícitos son solo especulación ciega. A veces los darwinistas presentan ejemplos que ellos dicen ser transiciones. Por ejemplo, me supongo que el mejor ejemplo conocido es el Archaeopteryx, el cual aparenta ser mitad dinosaurio y mitad pájaro. El problema es que cuando observas a los dinosaurios de los cuales pudo haber evolucionado, lo que encuentras es que ninguno de esos dinosaurios tenía clavícula y todos los pájaros tienen una quilla ósea pectoral que sostiene los músculos que le permiten mover sus alas. Se ha dicho en el pasado que el Archaeopteryx no era más que un reptil emplumado. Bueno, nunca he visto todavía un reptil al cual solo le pones un montón de plumas y después de darle una patada en el trasero, vuele. No, el Archaeopteryx, si voló, tenía alas, ciertamente no era un reptil emplumado. De hecho, tengo un artículo aquí conmigo, publicado en marzo de 1996, en la revista de Paleontología de Vertebrados. El autor dice así: las características del cráneo propias de las aves demuestran que el Archaeopteryx es un pájaro y no un arqueosaurio emplumado separado de las familias de las aves. El eslabón perdido más importante de todos, claro está, es el eslabón perdido entre el ser humano y su antepasado con apariencia de simio. Ese es el eslabón que más nos interesa a todos. Lo hemos encontrado, bueno, si escucha a los darwinistas pensaría que hemos encontrado muchos de ellos. De hecho, la evidencia en realidad no existe. Todos los fósiles que se han encontrado hasta hoy han sido clasificados o reclasificados como humano o como simios. Y hasta la fecha el eslabón perdido sigue perdido. Por muchos años he estado investigando el llamado eslabón perdido entre el hombre y el simio. Y he encontrado que cada uno de ellos simplemente no es para nada un eslabón. Tomemos, por ejemplo, Australopithecus, el esqueleto de Lucy. En realidad consiste únicamente del 40% del esqueleto de un simio no muy grande y no hay evidencia de que los huesos encontrados de ese esqueleto haya alguna vez caminado erecto. Lo interesante de esto es que se presenta Lucy distintivamente con apariencia humana. Ella tiene una postura muy erecta, tiene manos y pies de apariencia humana. No estoy seguro de dónde los restauradores obtuvieron estos datos, pues examina los artículos de Randall y Sussman que describen el tipo de especie a los que pertenece Lucy. Dicen claramente que ella tenía manos y pies largos y curvos, aún más largos y curvos que los de un chimpancé. Varios anatomistas distinguidos han llegado a la conclusión de que Australopithecus, al género al cual Lucy pertenece, era un mono extinto y que nada tiene que ver con los humanos. Si analizamos los así llamados eslabones perdidos, encontramos un camino lleno de fraude, decepción y especulación. Por ejemplo, el hombre Nebraska fue reconstruido con toda su familia a partir de un diente de un cerdo extinto. Del hombre Piltdown ahora se sabe universalmente que fue un fraude, consistiendo de una quijada de mono y un cráneo humano, alterado para parecer viejo. Los neandertales eran solo personas normales. Algunos habían sufrido artritis, raquitismo o sífilis. Remapithecus, Gigantopithecus y Ziganthropus solo eran monos, mientras que el hombre Heidelberg y el Cro-Magnon eran completamente humanos. A pesar de las afirmaciones engañosas de los evolucionistas, el eslabón perdido sigue aún perdido. Una de las cosas más asombrosas que se escucha hoy día
es que el ADN del hombre y del chimpancé es idéntico en un 98.3%. Tengo que admitir como genetista que encuentro esto un poco chistoso. Ni siquiera usted se relaciona a sí mismo de esa manera. Los genes que usted hereda de su madre, los genes que usted hereda de su padre, son en promedio, a lo máximo, solo un 93% similar. Los científicos dicen que la hemoglobina del chimpancé es 98% igual a la hemoglobina del ser humano. Lo que ellos no le dicen es que hay muchos otros organismos, incluyendo algunos mojos viscosos, que tienen hemoglobina muy parecida a la hemoglobina del ser humano. Ahora bien, es de esperar que haya muchas similitudes entre el hombre y el chimpancé. Respiramos el mismo aire, tenemos músculos y huesos, digerimos cosas de manera similar. Si fuimos creados por el mismo Dios, deberíamos esperar tener muchas similitudes. Pero supongamos por un momento que hay un poco de verdad en esta cifra, a pesar de que no tengo la menor idea de dónde vino. Una nube es 98% agua, una medusa es 98% agua, una sandía es 98% agua. Usando esta lógica evolucionaria, no hay diferencia entre una nube, una medusa y una sandía. Ese 2% de diferencia realmente hace una gigantesca diferencia en el hombre y el chimpancé. En el primer capítulo de Génesis, se nos dice que Dios creó todo organismo vivo según su propio género para reproducirse y llenar la tierra. Esto es exactamente lo que vemos. Si, como los evolucionistas declaran, un reptil evolucionó hasta convertirse en pájaro, ¿quién fue la pareja del primer pájaro? Además, todas las formas intermedias serían fatales. ¿De qué sirve una media ala o un medio pico? Todos los animales tienen órganos complejos, requeridos para su supervivencia. Por ejemplo, los delfines y los murciélagos tienen un sonar sofisticado que usan para localizar la comida. A menos que estos sistemas de sonar altamente eficientes estén funcionando totalmente, el animal muere. Ciertamente la evidencia científica apoya abrumadoramente el modelo de la creación. Mientras que los evolucionistas se ven forzados a admitir que desde su perspectiva, tanto el origen de la vida como el origen de los grupos principales de animales permanece desconocido. Las estructuras de los cuerpos complejos que tenemos probablemente no surgieron de evolución, quizás sí. Es difícil realmente decidir cuál pudiera ser. Para mí, se requiere más fe para creer que todas estas condiciones perfectas ocurrieron conjuntamente en el momento preciso, para permitir la existencia de todos estos aspectos complejos de la vida. A mi manera de ver, se requiere mucho más fe para creer estas tonterías que el creer que hay un Dios grandioso que nos ha creado. Los evolucionistas están tratando desesperadamente de agarrarse de una teoría perdedora en lugar de reconocer al Dios creador de la Biblia. A pesar de esto, la evidencia continúa aumentando en defensa del modelo creacionista. Pero ¿cómo podemos saber que el Dios de la Biblia es el creador? La evidencia científica en este siglo ha comprobado que el espacio, el tiempo y la materia son finitos. Y nos dice que el creador debe ser independiente del tiempo y del espacio. Solo la Biblia enseña la noción de un universo finito y un creador quien es totalmente trascendente. Él es independiente del espacio y del tiempo, pero él también puede actuar dentro de nuestro ámbito de tiempo y espacio. Ningún otro libro sagrado sobre la tierra enseña de tal creador. Si observas cualquier otro libro religioso, todos ellos presentan, suponen un universo tridimensional y un Dios tridimensional. Esto es sorprendente cuando te das cuenta que solo la Biblia tiene como su distintivo una presentación trascendental. Por años, los astrónomos creyeron que había alrededor de 6.000 estrellas. Esta creencia se mantuvo en la ciencia de la astronomía hasta que Galileo apareció con su telescopio. Y de pronto, la ciencia se dio cuenta que las estrellas del cielo son innumerables. Miles de millones de galaxias, miles de millones de estrellas en estas galaxias, innumerables, tal como le había dicho Dios a Abraham en Génesis, el primer libro de la Biblia. A través de la Biblia, discernimos aspectos del universo físico que el mundo científico hasta ahora ha empezado a descubrir. Por ejemplo, en el libro de Jonás, leemos, «Me rodearon las aguas hasta el alma, el gran abismo me envolvió». Las algas se enredaron a mi cabeza.
descendí las raíces de los montes. En este increíble versículo se nos dice que hay montañas en los cimientos del océano. Sin embargo, los científicos no lo sabían hasta el siglo XX. En el libro de Job, Job declara que Dios sostiene la tierra sobre la nada. Mientras que muchos libros sagrados declaran que la tierra descansa sobre la espalda de tortugas o elefantes o está sostenida por Atlas, únicamente la Biblia declara lo que sabemos es la verdad. En Hebreos capítulo 11, versículo 3, leemos: Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Recientemente los científicos han descubierto que todo en el universo está hecho de partículas subatómicas, que en verdad son invisibles al ojo. Ciertamente estos autores fueron inspirados por el creador del universo. Muchos otros conocimientos científicos fueron revelados en la Biblia siglos antes de que fuesen descubiertos por el hombre. Por ejemplo, la fisión atómica, las corrientes oceánicas, el ciclo hidrológico, el jet stream, los dinosaurios y lo innumerable de las estrellas. Nosotros sabemos que Colón hizo su viaje para descubrir a la India, pero se embarcó en América. Cuando él partió, había un gran temor de que llegaría a la orilla de la Tierra y caería precipitosamente a la nada. Sin embargo, si hubieran leído la Biblia, hubiesen sabido que Isaías habla acerca del circo de la Tierra y que la Tierra es en realidad redonda. Yo desafío a quien sea que encuentre algún error científico en la Biblia. No lo hay. Lo que me fascina es que entre más conoces las Escrituras y más conoces la ciencia contemporánea, descubres que la Biblia lo había anticipado. Como cristianos, nosotros podemos creer en la creación y en las leyes de la ciencia a la misma vez. Y como científico, prefiero mucho más creer en la teoría que coincide con la evidencia que realmente vemos. Siempre, cada vez que estudiamos, cada vez que observamos de veras, vemos que la ciencia apoya la palabra de Dios. Quisiera desafiar a quienes declaran que la Biblia está llena de mitos a que investiguen por sí mismos. Con una mente abierta, y yo sé que descubrirán la verdad. Una cuestión de orígenes. Hemos examinado la evidencia. Ahora solo depende de usted como individuo el escoger. En el libro de Romanos, capítulo 1, la Biblia nos dice que la evidencia de que Dios ha creado es tan obvia a través de las cosas que Dios ha hecho, que si usted rechaza esta evidencia no tiene excusa. Y en el libro de Colosenses, capítulo 1, la Biblia nos dice quién es el creador. No solo que ha creado todas las cosas, sino que nos ha redimido de nuestros pecados a través de su muerte en la cruz del Calvario. El creador es Cristo Jesús. ¿Reconocería usted que ha sido creado? ¿Está usted dispuesto a reconocer que sus pecados le han separado del Creador, Cristo Jesús? ¿Lo aceptaría? ¿Aceptaría quién es Él, lo que Él ha hecho? Reconociendo quién es usted y lo que usted ha hecho, sería la mejor decisión que usted pudiera hacer en toda la eternidad.